Sal teacher, we are talking about the device. Bueno, the hepatitis is a disease that characterizes for the inflammation of the liver. Se conoce hepatitis aguda como la enfermedad que es reciente, de 2 a 3 semanas, hepatitis crónica, que es más de 6 meses, y la hepatitis viral, que son enfermedades que son transmisibles, pero se pueden prevenir. Estas se pueden dar por infecciones virales, bacterias, alcoholismo, medicamentos, entre otros que se les irán mencionando. Bueno, empezamos con la hepatitis A, que se conoce como hepatitis infecciosa o epidémica, debido a que esta se produce por un virus de la familia picornavirus. Esta hepatitis se presenta mayormente en lactantes o preescolares, ya que es transmitida por vía oro-fecal. Esta también es transmitida parenteral, que quiere decir por sangre. La vía oro-fecal es por medio de ano, mano y boca, y esta tiene un periodo de incubación, la hepatitis A, de 15 a 45 días. La manera en la que se puede prevenir es teniendo una higiene con los alimentos o con la agua, ya que está contaminada por medio de materia fecal. En la hepatitis B, esta es una enfermedad que se contrae por medio de hepatitis aguda crónica. La hepatitis aguda puede ser que el paciente presente dolor abdominal en la parte superior derecha, que es donde se encuentra el hígado, náuseas y debilidad. En la hepatitis crónica, el paciente puede presentar dolor abdominal también, debilidad y falta de apetito. Esta se transmite a través de relaciones sexuales, fluidos corporales como sangre, semen y flujo vaginal, por medio de... transfusiones de sangre, agujas o jeringas que se encuentren contaminadas por alguien que tenga hepatitis B, y por vía transplacentérica. La vía transplacentérica es cuando la madre se encuentra embarazada y no puede tener un parto vaginal, porque va a tener una diseminación del virus hacia el bebé, por lo cual se le recomienda tener una cesárea. Este es un virus DNA. Este virus queda dentro del cuerpo del paciente, lo cual puede hacer que contagie a otras personas o que también vuelva a recaer el paciente, y es un virus. Bueno, la hepatitis C es una hepatitis transfusional o sérica, que esta se transmite por vía sanguínea o por fluidos. Esto quiere decir las personas que comparten una aguja con alguien que ya estuvo infectado. En la hepatitis D, que se conoce como ELTA, también se contrae de la misma manera que la hepatitis B y C, y este es un virus RNA. El virus B y C pueden llegar a cirrosis o cáncer de hígado, incluso muerte. En la Delta se usa el virus de la hepatitis B, ya que esta, si no como que acoge el virus de la hepatitis B, no se produce una hepatitis D, o sea, no funciona. Y la hepatitis B se presenta por transmisión entérica, que es también como por transmisión de virus, como la hepatitis A. En los síntomas, los más característicos de hepatitis es la ictericia, el cambio de color en las heces, la diarrea, el cambio de color en la orina. También puede presentar fiebre, pérdida de apetito, dolor abdominal, náuseas o vómito o debilitamiento en general. El cambio de color en la orina se le conoce como coluria, que es mucho más oscura, y el cambio de color en las heces se le conoce como acalacia, que es mucho más claro. No, acalacia no es eso. Acalacia es que se acumula el alimento a nivel del esófago. Okay. Lo que tú quieres decir es acolia. Acolia, perdón. Bueno, ya las causas se dividen en 4, que son los agentes vivos, que es el vivos que están en nuestro entorno, que en esta se puede contraer también harto la hepatitis A y E, por lo que puede estar los puestos de comida de calle o incluso la
comida del supermercado que no está como bien lavada y ahí se puede encontrar el virus. La hepatitis E y A, que es alimento o agua contaminada de materia fecal. La hepatitis B, C y D, que se transmite por transfusión de sangre, agujas contaminadas y relaciones sexuales. Y en los fármacos y tóxicos, los fármacos también entran agujas o jeringas contaminadas, y en los tóxicos entra el alcohol. Bueno, ya en la fisiopatología empezamos con la hepatitis viral aguda, que es cuando el virus llega al hígado y entra a los hepatocitos, que son las células parenquimatosas del hígado, que empiezan a hacer una que no hace que se metabolicen bien las grasas y empieza a generar una inflamación. Esto al inicio el paciente no se va a dar de cuenta porque va a seguir consumiendo alimentos que tengan grasa. Los hepatocitos no van a hacer que esa grasa se pueda metabolizar hasta que se inicie una hematomegalia, que es la inflamación, un hinchazón en el hígado, que después pasa a una vasculitis. ¿Una qué? Hepatomegalia. Hepatomegalia. Y después pasa la vasculitis, que es como causar una inflamación del vaso, haciendo que no llegue oxígeno a los hepatocitos, estos empiezan a entrar en anoxia, es que es una hipoxia, y después puedan entrar en muerte. Aquí ya se genera fiebre, vómito y ictericia. Bueno, seguimos con la hepatitis viral colestática, que esta se caracteriza por producir colestasis intrahepática intensa, que la colestasis es como una disminución del flujo de bilis en el hígado. Esta también produce ausencia de urobilinógeno en la orina y heces, que esto quiere decir que hay una obstrucción que no permite como el descenso o que la bilis llegue a los intestinos. En esta fase empieza, como ya el hígado está inflamado, empieza a inflamar la vía biliar extrahepática. Aquí ya en la hepatitis viral fulminante se empieza a dañar el tejido hepático, empieza a aparecer zona de cicatrización que se le conoce como cirrosis, que son las ampollas, son como ampollas. Después de la cirrosis puede causar cáncer de hígado. Causa cirrosis, después esta es zona muerta y le puede causar, aparte de la cirrosis, una encefalopatía hepática, que la encefalopatía hepática ya es una enfermedad neurológica porque se acumula en el cerebro líquido amoníaco que empieza a generar trastornos como pérdida de la conciencia, empieza a no reconocer a las personas, empieza como a extender los horarios de dormir, ideas delirantes como de que lo están persiguiendo, y también empieza a hablar solo. Y la hepatitis viral crónica se caracteriza por la presencia de hepatitis por 6 meses o más tiempo, que esto causa la hepatitis crónica intensa o mínima o activa. Ya en las complicaciones, en la hepatitis B y C puede causar cirrosis, cáncer de hígado o incluso muerte. Aquí se le recomienda al paciente que deje de tomar bebidas alcohólicas para no acelerar la insuficiencia hepática. Otras fallas que se pueden encontrar son la citis, que es líquido que se acumula en el abdomen y el paciente se empieza a inflamar demasiado. Cirrosis hepática, insuficiencia hepática, carcinoma hepatocelular y encefalopatía hepática. ¿Cuánto se califica?